Advertencia: el siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video, puto, ¿no es cierto? En fin, ¡córrelo! Hola, ¿qué tal, banda? Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Otakusomnix TV. Soy su anfitrión y host, Mr. Otakusomnix, el buen Mario. ¿Cómo están, gente? Yo de todo corazón espero que estén a todo dar, porque el día de hoy tengo el gusto de traerles algo especial. Como saben, aquí en Otakusomnix cada vez nos expandimos más y ya tengo una sección mucho más formada de lo que es el mundo de Yu-Gi-Oh! Así que el día de hoy vengo a traer lo que viene siendo los resultados del cierre global de la temporada 2018-2019 de Yu-Gi-Oh! Con el campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Celebrado en la ciudad de Berlín, en Alemania. Tengo algunas cosas que decir y por qué no agregar que realmente fue un evento bastante rápido, bastante bien ejecutado y tuvo muchas mejoras a lo largo de su ejecución, por lo que vamos a hablar directamente de él y tengo algunas cosillas que acotar. Espero que les guste el video, vamos directamente a él. Bueno, pues hemos cerrado oficialmente lo que viene siendo la temporada 2018-2019 de Yu-Gi-Oh! Con este pequeño campeonato mundial. Tuvimos un metajuego bastante interesante, donde nuestros 8 principales arquetipos fueron el Salaman Grande, el Sky Striker, Subterro, True Draco, Prankits, Burning Abyss, Trickstar y algunos otros, pero pues eso fue una mezclilla bastante interesante. Dentro de todo, el Salaman Grande fue el deck más utilizado a lo largo de todo el evento. Hubo bastantes cosas, sobre todo a la hora de hablar, ya que hubo una cantidad demasiado grave de Mirror Match y terminó siendo para muchos aburrido, para otros lentos, pero yo creo que esto benefició básicamente a que el que ganara, el que fuera el campeón del mundo en esta ocasión, fuera exclusivamente porque es mejor duelista que otro. Eso me llegó a gustar de una manera mucho más sinérgica, porque seamos honestos, cuando hablamos de habilidad es un gallo totalmente diferente a hablar de que un deck es más poderoso que otro por alguno u otro motivo, ¿no? Como aquella vez en donde el Blue Ace ganó el deck ante un Mirror Match Blue Ace y el campeón al final del día terminó siendo el jugador con la mejor estrategia, o sobre todo con la aceleración para tener una ventaja mayor sobre su oponente. Bueno, vamos a omitir casi todo lo que viene siendo de lo preordenativo, porque hay muchos canales que se dedican exclusivamente a sacar la información a esto. Por mi parte, yo me voy a enfocar directamente a lo que es el top 8. Así que vamos a enfocarnos a dato duro y a lo que yo pienso que puede ser el metajuego en base a lo que nos sucedió en esta ocasión y cómo va a ir evolucionando poco a poco, ¿no? El top 8 estuvo conformado por 5 decks Salaman Greats, un Crusader Thunder Dragon, un Thunder Dragon puro y un Trickstar. Debo reconocer que realmente me sorprendió muchísimo que el Trickstar pudiera llegar tan lejos. Los Thunder Dragon no tanto, porque son dos de los decks más poderosos que existe. La versión Crusadia un poquito superior a la Thunder Dragon normal, pero el que se llevó las palmas por haber llegado tan lejos es el deck Trickstar. Salaman Grande, no tengo problemas con que haya llegado Salaman Grande a estas alturas, porque reconozcámoslo desde una manera franca. Primero que nada, era el deck económico, competitivo y más poderoso que había para este formato. Con los golpes que hubo en la banlist que fueron ocupadas para este torneo, llámese la de OCG actual y la previa de TCG, Salaman Grande era el que mantenía una sinergia mucho más grande de los demás junto a Sky Striker Mina. Yo, en lo personal, me llegué a imaginar que a lo mejor iba a haber el Sky Striker Mina en competencia mucho más franca, pero la realidad fue otra. A la hora que llegamos a este top 8, ya veníamos más o menos predispuestos a lo que vendría siendo un mundial Salaman Grande. Me agrada porque esto ayuda a creer, o sobre todo a ayudar a los fans que buscan competir con decks un poquito inferiores a los demás,
y la realidad es que el que terminó siendo el campeón fue el que terminó generando una mejor estructura, sobre todo en los encuentros Mirror Match, ¿no? El top 1, el top 2, el top 3 se lo llevó Salaman Grande, lo cual ya es interesante. Así que vamos a ver más o menos cómo estuvieron armados nuestro top 8 versus. En el primer encuentro tuvimos al Crusader Thunder Dragon de Dakota Angeloff enfrentándose al Salaman Great de Jack 15. El duelo 2 tuvimos al Thunder Dragon puro de Herman Hansson enfrentándose al Salaman Great de Kouki Kosaka. En el tercer duelo tuvimos a Salaman Great contra Salaman Great del Samir Bachar contra Wan Chia King, el ex campeón mundial del 2018. Y en el cuarto y último duelo tuvimos al Salaman Grande contra el Trickstar de Ángel Fernando Valle de Panamá contra el Kohei Tsukimitsu de Japón. Bueno, ya tuvimos una serie de interesantes emparejamientos, sobre todo porque nos dejaba en claro que las probabilidades de que el Salaman Grande llegara a la final eran exageradamente altas, a pesar de que en uno de los cruces podríamos haber tenido incluso una secuencia de Crusadia con Thunder Dragon contra Thunder Dragon, y en el peor de los casos que el Trickstar hiciera la chica, pero realmente era mucho más complicado. Ya en el top 4 versus tuvimos al Salaman Grande de Ángel Fernando Valle contra el Salaman Grande de Wan Chia Ching, mientras que en la otra semifinal tuvimos al Crusader Thunder Dragon de Dakota Angeloff contra el Salaman Grande de Kouki Kosaka. Como saben, de aquí tuvimos un duelo Mirror Match, lo cual nos garantizaba que en la final íbamos a tener un Salaman Grande. Y el duelo que yo pensé que iba a ser el más competido, el de Thunder Dragon Crusader contra Salaman Grande, pero realmente la forma en la cual llegamos a este encuentro me sorprendió, sobre todo por el excelente side deck que presentó Kouki Kosaka, lo cual ya iba vislumbrando lo que iba a ser una final bastante interesante, donde enfrentamos a Kouki Kosaka contra Wan Chia Ching del ex campeón tratando de defender su trono ante él. Y de hecho me sorprendió que el duelo final fuera barrido de una manera tan clara, y esto se debe básicamente a la forma y estructura del deck que nos presentó el actual campeón, ¿no? Hablando directamente de su deck, tenemos que estaba conformado de 40 cartas el main deck, donde dos Salaman Grande Jack Jaguar, un Salaman Grande Halcón, un Salaman Grande Gacela, tres Buferlo de la Llama, tres Salaman Grande Rotante, tres Salaman Grande Zorro, dos Flor de Ceniza y Primavera Feliz, dos Ocultador de Efectos, un Santuario Salaman Grande, tres Círculos Salaman Grande, dos Voluntad de la Salaman Grande, tres Inet Minado, tres Control de la Mente, dos Ollas del Deseo, dos Torbellinos Gemelos, dos Rugidos Salaman Grande, dos Rabis Salaman Grande, tres Infinito Temporal. En su extra deck presentaba 15 cartas, en las cuales estaban un Dragón Borrecarga, dos Salaman Grande Caliente León, tres Salaman Grande Lobo de Luz Solar, tres Salaman Grande Lince Fogata, un Caballero de Pesadilla Fénix, un Ita de Encantadora del Fuego Encendida, un Morador del Abismo, un número 41 Baguska, el Tapir Terriblemente Cansado, dos Salaman Grande Espejismental, y de sideboard presentaba un Dragón de la Fusión Hambriento Venenoso, un Salaman Grande Quimera Violet, dos Luchador Pancreatops, dos Gamaciel el Cayo Tortuga Marina, tres Bella Fantasmas y una Mansión Embrujada, un Cochinelade de la Depuración, tres Superpolimerización, una Barrera Dimensional y una Orden Imperial. Si tenemos en cuenta que básicamente nos presentó que dentro de su Mind Deck presentó una carta que básicamente le dio el título mundial, Control de la Mente. Y a la hora que vi que fue ejecutada de una manera tan magistral en esta opción, sobre todo porque tuvimos una gran cantidad de Mirror Match. Sin duda alguna, si alguien vino totalmente catapultado a ganar este mundial con un side deck soberbio y sobre todo una jugada Mirror Match muy brutal, era Kouki. Presentó bastante una estructura fuerte dentro de su mismo My Deck, lo cual realmente sorprendió a muchos, porque no muchos ocupan Control de la Mente dentro del Mind Deck, puesto que es un gran side deck. Y eso fue básicamente la tumba que ayudó a triunfar sobre los demás. Sin duda alguna, el tener al Dragón Borrecarga, que ayudaba a que no fuera destruido por efectos y que pudiera plantar en el campo a un Morador del Abismo o al mismo número 41 Baguska,
hacía que los mirror match fueran muy difíciles contra él. A pesar de que algunos de otros de los competidores presentó cartas similares a las que nos enfocó nuestro campeón mundial, realmente yo creo que la estructura del armado estuvo espectacular. A la hora de que sidequeaba al dragón de la fusión hambriento venenoso, el cual hubiera sido un sidek brutal contra un deck Orcus, o el mismísimo Salaman Grande Quimera Violet con la liberación de 3 superpolimerización, facilitaba que pudiera darle competencia aún mucho más estructurada a lo que viene siendo los encuentros, ya que se podía llevar directamente a uno de los monos del oponente y realizar su fusión Salaman Grande, o en su defecto dejar al dragón de la fusión hambriento venenoso, ya que la mayoría ocupa uno que otro monstruo oscuridad, sobre todo para potenciar muchos de sus juegos. Yo realmente estoy sorprendido por la forma en la cual Kouki presentó un deck tan competitivo, sobre todo si tenemos en cuenta que ya presentaba lo que viene siendo los golpecillos que tiene en el OCG, el mundial con Kouki Kosaka coronándose como campeón 2019 con Salaman Grande, es parte de la historia. Pues bueno, banda, este fue el video en esta ocasión. ¿Qué les pareció a ustedes el mundial de Yu-Gi-Oh? ¿Siguieron las transmisiones de los 2 días que hubo? Realmente fue agradable que fueran a buena hora en la mañana y tuvimos bastante sinergia a la hora de tener interacción con el público. No me gustó la intercalación de Duel Links, pero yo creo que fue algo necesario para mantener dinamismo, sobre todo en la transmisión. De mi parte, no tengo mucho más que agregar. Fue un buen mundial, me gustó dentro de todo. Ya vieron cómo realmente Konami no puso las cosas para que se las llevara Sky Striker. Me gustó que les dieran cachetada con guante blanco a los que decían que había truco. Otros van a decir que Salaman Grande, pero pues Salaman Grande tenía los mismos golpes que los demás, ¿no? Al final del día, ganó el mejor deck y ganó el mejor golpista. Pues bueno, amigos, si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte, comenta. Nos estaremos viendo pronto, muy pronto. Soy Mario, por The Lulz. この愚か者は、あれあれあれあれ。この無能が。バカだからじゃないの。万死に値する。あなたには触りたくないわね。罰を与えるだけ。私の胸から手を離せ。いい加減にしろ。がっかりだ。脱ぐ。愚か者、うぬ。さすがにいい加減にしろよ。食うぞ、アホが。二度と決め顔など出来なくしてやるわ。ああ。